y pues este video, esta petición, esa petición del pinche panzón de Aníbal Morales. De pesquería. Aquí entrando a la capital naranjera. Acá en el noroeste mexicano, anda. Vamos ahí al mercado de abastos. Bueno, se llama Mercado Francisco Madero, no sé si es el de abastos. Procedentes de la metralla. Ahí con el Saladet. Bien agradable, 29 grados centígrados, onda. Cuando en Saltillo están a 1 bajo cero. Pero bueno. Ahí también un saludo para mi compa Eduardo Bracamontes, de aquí Hermosillo. Y a toda la banda. A toda la banda chida de aquí de la Naranjera. Están esperando ahí en la bodega. Pinche semáforo. Y pues según el maps, el mercado queda por toda esta avenida. No brinca tanto. La pinche brincadera. Y pues así es, banda. Este semáforo. Nos cuaja. Ah, la madre. Me han preguntado, me han hecho preguntas en los videos, vean los comentarios. Que si se pueden hacer los cambios sin usar el clutch. Ahí les va. Lo que siempre les he dicho. El clutch siempre se debe usar, porque para eso lo pusieron, va. Pero esa ya es decisión de cada quien, o sea, no por no usarlo o no por usarlo eres mejor. Nada más que si no lo van a aplicar, nomás tratar de que los cambios no rechinen, no truenen entre cambio y cambio. ¿Por qué? Porque cada rechinido, cada tronido, los dientes de los engranes de la transmisión se van desgastando hasta que se quiebran. Yo en lo personal uso el clutch nada más para los despegues y los cambios rápidos, por ejemplo así en las ciudades, y a veces para tumbarse los cambios descendentes, a veces. Pero pues así es, banda.
Me han preguntado también acerca del doble clochazo. El doble clochazo lo que origina es que te caes más rápido el clutch. ¿Por qué? Porque lo haces trabajar más. Bueno, uno no lo paga, pero pues mientras tu unidad va a estar ahí en el taller 2-3 días. Y pues el que va a perder es tú, ¿verdad? Pero le repito, usarlo o no usarlo, no te hace mejor ni peor. Y esa pues ya es decisión de cada quien. Y pues bueno, banda, le voy a cortar porque nunca he venido a este mercado y tengo que ir atento. Y a veces, yendo atento, hago mis pinches cagazones. Pero bueno. Pero qué tiene, pero qué le hace. Ya está, banda, échale ganas, piense. Pinche panzón, no vas a salir con la madre que no te gustó, güey. Ahí, salud, gordito. Échale ganas, cuídate. Cuídense todos.